Jota, Jota, prende el Jota, 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 prende el Jota, 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 prende el Jota, 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 Jota. Cuando Jota prende me pongo loco, locón. Me pongo loco, locón. No te metas conmigo que soy loco con el blon. Que soy loco con el blon. Ven, pásame el Jota y súbeme el kitipón. Y súbeme el kitipón. Es que estamos prendidos como el faro a Colón. Como el faro a Colón. Cuando está lloviendo a mí me da pa' prender. Cuando está lloviendo a mí me da pa' prender. Solo prendo. Saludos, brother. En este video voy a hablar acerca de El Lápiz Consciente y Pina Record. Y también de la reacción que tuvo Pucho al enterarse de la noticia de que El Lápiz Consciente había sido supuestamente, porque esto es algo que voy a analizar dentro de este video, supuestamente avergonzado en Europa. El señor Pucho se refirió acerca de esto, pero de manera burlesca. Le voy a mostrar en este video el video en donde el señor Pucho se toma un Blue Label completito a Salud del Lápiz Consciente. También acerca de lo que Jael andaba buscando en Warner Latin Music. Sí, hay una información muy importante respecto a esto, así que en este video también le voy a hablar sobre todo esto. Así que ya saben, suscríbete al canal, da me gusta, ve a la caja de comentarios y deja tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram a UrbanoDR y danos a seguir. ¡Iniciamos! Bueno, mi gente, El Lápiz Consciente ha enfrentado muchísimas críticas de parte de comunicadores urbanos, fanáticos y artistas. Es el caso, bueno, el caso de Pina Record, un productor ejecutivo de Puerto Rico famosísimo por impulsar la carrera de Natty La Tacha, de Liti Polaco, entre otros artistas en su momento. Pina Record es todo un manager, productor, ejecutivo de todo lo relacionado a la música urbana en Puerto Rico y ahora un tanto internacional. ¿Qué ocurre? Que recuerden muy bien que Lápiz Consciente ha llevado una tiradera constante con Pina, que tengo que aclarar algo, es algo que no es de ahora. Pina y Lápiz Consciente tienen muchísimos años tirándose desde la época de la Charlie Family. Lápiz le ha tirado a Pina, por ahí tenemos un expediente secreto muy oculto acerca de lo que Lápiz Consciente en aquella época opinaba de Pina Record. Tenemos eso por ahí, así que próximamente le voy a mostrar todo lo referente a eso. Y siguiendo con lo que es actual, Pina Record ha estado siempre burlándose de todo lo que Lápiz Consciente hace, y esto es porque, como dije, Lápiz le ha tirado de hace mucho al movimiento puertorriqueño y sobre todo a Pina. ¿Qué ocurre? Que Lápiz se desahogó con Pina, le dijo de todo, le dijo: no importa, yo donde canté lo que habían eran 100 dominicanos, si esos 100 dominicanos yo lo fui a cantar, perfecto. Pero lo que muchas personas han dicho es que no importa, no importa cuántas personas habían ni el lugar. Lo importante era que el manager que esté encargado de Lápiz Consciente allá, siento mucho decir que es Androcle, porque Androcle es un tipo demasiado pro. O sea, Androcle es pro profesional de carta cabal. O sea, donde Androcle está, las cosas marchan bien. Creo que Lápiz Consciente no se preparó bien antes de ir a esa presentación. No era justo ver a Lápiz Consciente como se vio en ese video. A mí me apena muchísimo. Es algo que muchos lapicistas quieren venir a justificar. No, porque lo importante aquí es que él cantó. Él cantó y no importa dónde cante. Lo importante es que cante. Ok, lo importante es que cante. Pero Lápiz Consciente no es un nuevo talento. Lápiz Consciente es un artista 1A que ha estado en diferentes premiaciones internacionales. Ha cantado en Billboard Latino, ha cantado en el Estadio Olímpico no sé cuántas veces. Entonces no era necesario ver a nuestro ídolo, a nuestro líder histórico del movimiento urbano, Lápiz Consciente, en una situación como esta. Es muy penoso, y aquí no critico a Lápiz, aquí critico más a su equipo de trabajo que permitió esto que al mismo artista. Les aseguro que si el equipo de trabajo dice no, Lápiz, tú no vas a cantar ahí, Lápiz, les puedo asegurar que no se hubiera puesto en contra, porque su equipo de trabajo es el que cobra. Y cuando un artista se va a presentar en un X o Y lugar, siempre pide como condiciones que una tarima, que dos botellas de agua, que toallitas, esto y lo otro. Ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Y siguiendo con eso, parece que Pucho, tenían varios días Pucho como medio tranquilito, y él se despertó hace unas horas al momento de grabar este video, y casi a la media hora, Lápiz Consciente parece como que lo motivó a darse otro traguito. Vamos a ver el videito de Pucho, porque para mí está muy chévere. Vamos a verlo. Así que, lapicistas, por favor, me ponen los dislikes. Así que ya saben, vamos a ver. Cuando las cosas salgan bien, brinda. Cuando salgan no tan bien, brinda. Cuando estén mal, brinda. No dejes de brindar, puñeta. No dejes de brindar.
Ahora mismo, hombre. Ahora mismo yo no estoy tan bien, yo estoy bien cabronado. Pero en verdad hay que brindar. Yo voy a brindar como quiera, a ver si un cojones me tiene. Ay, mi amor, perdón. Pero espérate, espérate, yo no me puedo ir todavía. Tengo que brindar con ustedes. Salud. Mary, gracias a Joel, cabrón. Esto yo lo tengo aquí guardado desde el día de mi cumpleaños. Cabrón, de Joel me lo regaló. Te quiero, gordo, papi, estamos tíos. Eso. Ay, puñeta. No, pero este tipo tiene que estar loco. En verdad tiene que estar loco, loco, loco. Pero qué gracioso, Pucho. Como esto de estos traguitos, cualquiera. Los que somos fanáticos del whisky sabemos lo que se siente cuando uno se da ese traguito así calientico de ese whisky. Bueno, para no desviarme, creo que si Pucho hizo esto... nada más le faltó mencionar a Lápiz Consciente. Y siguiendo con lo internacional, vamos a hablar acerca del productor dominicano más exitoso, Jael Produciendo. Jael Produciendo se presentó en las oficinas de Warner Music Latin, allá en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Se presentó para hacer uno que otro acuerdo con la compañía multinacional, distribuidora, productora de la música. ¿Qué ocurre? Que Jael viene con una producción de él, no de él cantando, sino él con artistas invitados en un álbum en donde él será el productor ejecutivo y productor musical. Jael viene como productor ejecutivo, es algo muy, muy innovador dentro de la música urbana dominicana, donde no todos los productores se han sacrificado, han tratado de hacer esto de la producción ejecutiva. Recuerden que la producción ejecutiva es la que se encarga de buscar los juntes y se encarga de meter el dinero. Jael es un tipo que ha ganado mucho dinero y es bueno que lo invierta con artistas. Me supongo que va a estar que un musicólogo, que Alfa, que Amenazi, que La Manta, que Sensato, diferentes artistas con los que Jael ha tenido uno que otro trabajo, estarán en esta producción que probablemente se llame Jael Presenta. Algo así es lo que yo espero de Jael. Así que ya saben, mi gente, yo quiero que ustedes en la caja de comentarios me digan los nombres de algunos artistas que ustedes quieren ver en esta producción. Jael no le ha puesto nombre, yo en lo personal le dijera Jael Produciendo presenta al Alfa, que voy a dar mi lista de artistas que me gustarían ver en ese álbum de Jael. Me gustaría ver al Alfa, Amenazi, El Mayor Clásico, Musicólogo El Libro, Secreto, La Manta, Mozart La Para, me gustaría ver internacionales un Brian Myers, que un John C. Me gustaría ver ahí a Mickey Wood, a un Mike Tower. Serían artistas que en verdad dentro de ese álbum, que también otro tema a discutir sería ¿de qué será el álbum? O sea, imagino que tendrá dembow, trap bow, trap, rap, hip hop en sí. ¿Ustedes se imaginan un álbum con merengue urbano? Oigan, Jael era un productor de merengue urbano, de música mambo. Jael cantaba mambo y aparte era muy buen productor. ¿Ustedes se imaginan Omega o a la Jaza? Porque ahora si tú llevas a Omega a un sitio, tú no puedes llevar a la Jaza. Eso es otro tema que tenemos que discutir. Así que ustedes se imaginan ahí a otro artista hablando de la Jaza y de Omega. Sería bueno incluir a Farruko, el cual nunca, nunca le ha cerrado las puertas a el señor Jael. Y así que ya saben, mi gente, yo en lo personal deseo que sea un éxito y esperar simplemente el anuncio oficial de este álbum que vendrá bajo la distribución de Warner Music Latin. Así que ya saben, mi gente, vamos a dejar el video hasta aquí, sí, creo que bueno dejarlo hasta aquí. Hay otras noticias por ahí. Quería comentar acerca de Josh Milley, del nuevo álbum de LR, que va a incluir a Josh Milley. Se lo había dicho anteriormente de que esto iba a ocurrir, que Josh Milley iba a ser uno de los pocos nuevos talentos en este álbum, que va a ser un álbum más de colaboración que de otras cosas. Así que LR, un nuevo álbum, esperemos todo el éxito. Se va a grabar un videoclip, así que ya saben, mi gente, ya suscríbete al canal, da me gusta, ve a la caja de comentarios y deja tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram o el bueno de R y danos a seguir. Hasta la próxima. Jota, Jota, prende el Jota, 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 prende el Jota, 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 prende el Jota, 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 Jota. Cuando Jota prende me pongo loco, locón. Me pongo loco, locón. No te metas conmigo que soy loco con el blon. Que soy loco con el blon. Ven, pásame el Jota y súbeme el kitipón. Y súbeme el kitipón. Es que estamos prendidos como el faro a Colón. Como el faro.